Buenas. Hoy quiero reflexionar con ustedes o que ustedes me acompañen en esta reflexión porque hay momentos en la vida donde ocurren eventos inesperados que nos marcan y cómo reaccionamos ante estos eventos y el impacto que estos eventos tienen en nuestras vidas. La semana pasada ocurrió algo que me hace reflexionar sobre la importancia del ahora, del hoy, del presente, no del mañana, no del pasado, del presente. La semana pasada falleció un actor puertorriqueño Pedro Juan Texidor, conocido como Texi y conocido como Tasto, el novio de Yami Mejías, en entrando por la cocina que fue una comedia de situación en televisión donde yo me estrené como comediante. Y digo estrenarme porque fue la primera vez que pude, consistentemente, como por dos o tres años, trabajar todos los días en un pedazo de comedia en vivo, en, tele, en televisión, en, en guapa televisión, y eso me dio una cancha que hasta el día de hoy me, me sigue. Entonces nosotros, yo estaba produciendo con José Carlos una mesa ovalada, que ya ustedes han visto y si no la han visto, los invito a que la vean, donde yo reúno al elenco de Entrando por la Cocina. Y estuve en conversación con Pedro eh, base, base, básicamente varios días antes de la grabación. Inclusive voy a hacer algo que no pensaba que iba a hacer. Tengo una grabación de él su última grabación, donde él me explica por qué no sabe si puede venir a la grabación. Ah, no, no es una grabación, es un texto, es un texto. Dice, tuve un accidente en el trabajo, en estos momentos estoy en intensivo esperando a que me hagan una operación en el corazón. Todo va a salir bien con las oraciones de todos ustedes. Esto fue el 29 de febrero a las 5 y 22 de la tarde. Claro, mi respuesta es que sí, que estás en las oraciones. Claro, hicimos, el, hicimos la mesa balada, no pudimos contar con Pedro Juan porque estaba todavía recluido en el hospital y a los dos días de terminar de grabar la meso balada, Texi fallece. Entonces, todos sabemos que vamos a morir. ¿verdad? Esto no es un secreto ni es una noticia que, que estamos dando. La pregunta es qué tú vas a hacer con tu vida antes de morir. Y cuando te vayas, ¿qué dejas? Nadie, al final del, del, de la meso balada, le estamos pidiendo a ustedes sus oraciones por Texidor para que salga bien del hospital. Sin embargo, ese, ese no era el plan. Eso no, era, eso no era lo que estaba escrito. Y quiero invitarte a que evalúes todas tus noches, qué tal ha sido tu día, cuál es la aportación que tú has dejado, o es que no estás dejando nada. Una persona muy importante en mi vida, que es mi mejor amigo desde cuarto grado, que es mi compadre, escribió un libro, una novela, que me parece que es bien pertinente. Se llama Un Día Menos. Y básicamente lo que él establece es que cuando uno cumple años, no es que tienes un día más de vida, es que te queda un día menos para hacer lo que vayas a hacer. Y eso es una forma muy interesante de ver el futuro. Yo soy un hombre bien positivo, yo siempre voy a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. De modo que cuando él empezó con este asunto de un día menos, a mí se me, se me activaban eh, eh, sensaciones de un día menos es algo negativo, porque es menos. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que ese día menos realmente es una señal de alerta, que te asegures de que cada día lo vivas al máximo y hagas... Lo que sea para que hagas la diferencia. Este asunto de que se te presenta una oportunidad y tú dices, ah, la próxima vez lo hago, pues, ¿sabes qué? Texi no tuvo una próxima vez. Y de repente tú tampoco, ni yo. Entonces, quería un poco compartir con ustedes este asunto de la, de la importancia de la inmediatez, de la importancia del actuar ahora. De la importancia del presente. Chopra dice que el presente, el hoy, el ahora, es un regalo. Por eso se le llama presente. Porque es lo único que tenemos. Y es lo único que podemos realmente alterar. El presente. Aprendiendo del pasado y proyectándonos hacia el futuro. Así que estoy convencido de que las oraciones del pueblo de Puerto Rico tienen que tener a Texi muy cerca del Padre. Estoy seguro, quiero pensar, que Él se lleva en su corazón el cariño y el amor de todo un pueblo. Y quiero aprovechar entonces esa partida para que reflexionemos nosotros y veamos que al final del día lo que tenemos es un día menos. De modo que te asegures de que cada día lo vivas al máximo. De que cada día le digas a la gente que amas que los amas. Todos los días. Porque realmente nunca sabes si esa va a ser la última oportunidad que vas a tener para decírselos.